Muy bien, estimados, vamos a comenzar con este inventario de petróleo crudo. Bienvenidos, estimados, estimadas, Efraim, Emanuel, Freddy, Gerardo, Jorge, José, Robert, Roman y Tati. El que tenga prendido su micrófono que lo apague, si no molesta a los demás, ya comenzamos. Muy bien. Barril cae 2% desde el máximo de 7 años por las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. El petróleo cae alrededor de un 2% el martes cerca del cierre porque los inversores temen que la reorganización de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán pueda reactivar un acuerdo internacional y permitir más exportaciones de petróleo de productos de la OPEP. Un acuerdo podría devolver al mercado más de 1 millón de barriles diarios de petróleo iraní, lo incrementaría la oferta mundial en aproximadamente 1%. Las conversaciones nucleares se reanudaron el martes en Viena. Los futuros del Brent caían $1.78 o un 1.9% a 90,91 dólares de barril a la 18:20 GMT, mientras que el crudo estadounidense bajaba $1,71 dólares o un 1.9% a 89,61 dólares. El Brent había subido el lunes a $94 el barril, su máximo desde octubre de 2014. El WTI alcanzó los $93,17 el viernes, su máximo desde septiembre del 14. El gobierno de Estados Unidos está tratando de ahondar los precios del petróleo negociando urgentemente un nuevo acuerdo nuclear con Irán, dijo Louis Dixon, analista senior del mercado petrolero de Rystad Energy. Dixon dijo que cualquier acuerdo con Irán podría desencadenar una producción extra de crudo y condensando en un plazo de 4 a 6 meses o incluso más rápido, ya que se cree que Irán tiene un gran almacenamiento de petróleo en agua. 8 rondas de la conversación indirecta entre Teherán y Washington desde abril aún no ha logrado un acuerdo sobre la renovación del pacto nuclear del año 15. Siguen existiendo diferencias sobre los detalles del levantamiento de las sanciones. Las exportaciones podrían reanudarse rápidamente si se alcanza un acuerdo nuclear, pero es un gran sí. La represión de los barriles iraníes es solo una posibilidad en este momento. Los precios del petróleo han subido debido al aumento de la demanda mundial, la tensión entre Rusia y Ucrania, las interrupciones de suministro de productores como Libia, además de una lenta relajación de los recortes de producción récord del año 20, de la OPEP Plus, que incluyó a la agrupación de países exportadores de petróleo, OPEP, y a sus aliados como Rusia. Los futuros del crudo bajaron durante la sesión americana. En el Nueva York Metal Exchange, los futuros del crudo para entrega en marzo cotizaban a $89,81 dólares estadounidenses el barril. Al momento de este informe, se están cayendo en un 1.75%. Tempranamente, alcanzó un mínimo de sesión de dólares el barril. El crudo probablemente encuentra apoyo en los 86,75 y resistencia en los 93,17. El futuro índice dólar, lo cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras 6 divisas principales, se elevó un 0.20% para cotizar en 95.585 dólares. Por otra parte, en el IEC, el Brent para entrega en abril cayó un 1.65% para cotizar a 91,16 dólares el barril, mientras que el diferencial entre los contratos de petróleo y el Brent se mantiene sobre los 1,35 dólares el barril. El crudo de Texas baja un 2.2% y cierra en 89,36 dólares el barril. El precio del petróleo intermediario de Texas, el WTI, cerró este martes con un descenso de 2.2% hasta 89,36 dólares tras haber tocado su precio máximo en 7 años. Según datos del final de la operación de la Bolsa Mercantil de Nueva York, NYMEX, los contratos de futuro para WTI para entrega en marzo recortaron
1,96 dólares respecto al cierre de la sesión anterior. El petróleo de referencia perdió valor en por el progreso de las negociaciones nucleares con Irán, que se han retomado en Viena, y después de que Washington levantara ciertas sanciones a Teherán el pasado viernes. El gobierno de Estados Unidos está intentando tomar los petroprecios, negociando argumentos de nuevo acuerdo nuclear con Irán. Un movimiento que podría introducir más de 1 millón de barriles de crudo iraní en el mercado, comentó el analista Louis Dixon de Rystad Energy. Pese a todo, agregó que el mercado tiene más espacio que antes para el potencial crudo iraní, porque los miembros de la OPEP Plus, que están abriendo los grifos progresivamente, no han alcanzado sus objetivos de producción marcados en varios meses. Los analistas también apuntó a la posible desescalada de las tensiones militares entre Rusia y Occidente en Ucrania tras la reunión entre los presidentes de Francia y Rusia, aunque señala que el impacto sobre la producción de petróleo ruso y su flujo hacia Europa es impredecible. El mercado está ahora pendiente de los datos semanales del inventario de combustible, que se esperan suben ligeramente tras la ola de frío que afectó a la producción del sur del país en los últimos días. El Brent bajó 1,93% hasta 90,87 dólares. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en abril terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 90,87 dólares, un 1,93% menos que al finalizar la sesión anterior. El crudo de Mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en la International Exchange Future con un descenso de 1,79 dólares respecto a la transacción, cuando cerró en 92,66 dólares. La fortaleza del dólar, divisa en la que se negocian los futuros de petróleo, contribuyó a lastrar la construcción de barriles Brent durante la jornada, según los analistas. La reactivación de las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear centró asimismo la atención de los inversores, dado que un acuerdo podría eliminar las sanciones sobre Teherán e incrementar la oferta global del crudo. Los futuros del crudo bajaron durante la sesión asiática. En el Nueva York Mercantile Exchange, los futuros del crudo para entrega en marzo cotizaba 89,50 dólares estadounidenses el barril. Al momento de que este informe está cayendo en un 0,17%. Tempranamente alcanzó un mínimo de 60 dólares el barril. El crudo probablemente encuentra apoyo en 86,75 y resistencia en los 93,17. El futuro índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras 6 divisas principales, cayó un 0,15% para cotizar en 95.500 dólares. Por otra parte, en el IEA, el Brent para entrega en abril cayó un 0,20% para cotizar a 90,96 dólares el barril, mientras que el diferencial entre los contratos de Brent y el crudo se mantiene sobre los 1,45 dólares el barril. Volvamos aquí, voy a ponerles el gráfico del petróleo. Yo voy a hacer mi análisis. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, me puede escribir en el chat, por favor. Estamos a 7 minutos de inventario de petróleo crudo. Si tiene preguntas, escriban en el chat. Yo mientras voy a hacer mi.
Voy a escribir acá en el chat los posibles take profit, tanto la compra o la venta, y esperamos el resultado. Muy bien, ahí tiene escrito en el chat los test profits, tanto la compra como la venta. Quiero decirles que el que pudo participar ayer del Earning Season de Alibaba, las dos operaciones llegaron a su test profit. En esa misma operación yo gané aproximadamente 10 mil dólares. De ayer a hoy, con el abrió el mercado americano. Recuerde que hoy también está el Early Season con Coca-Cola. Philip Morris. Y si no me equivoco, un segundo. Y la empresa farmacéutica AstraZeneca. Estamos del inventario. Si tienen alguna pregunta, por favor escriban en el chat. Así es, Roberto. Perfecto, toma 2 minutos. ¿No tiene otra pregunta sobre petróleo, sobre cualquier otro activo? Hasta que llegue el reporte. Buenos días, ¿me puede indicar el take profit, porfa? Es que no puedo ver el chat. ¿Quién preguntó, Henry? Sí, Daniel, muchas gracias. No hay problema. Henry, si vamos y queda la compra, primer take profit 89 con 000. Segundo, 89 con 500 y el tercero 90 con 100. Si es lo contrario, vamos a la venta. Primer test profit 87, 950.
Segundo, 87 con 200. Y tercero, 86 con 800. José Alfonso, este es el BTI o el US Oil. Está con el nombre, el gas. Después de hacer el inventario, te voy a poner el gráfico del gas y te voy a decir los soportes. Muy bien, el inventario fue positivo. Nosotros, por supuesto, tendremos que ir a la compra. Vamos a poner aquí el primer take profit, 89.0001. Perdón, me pasé de ese. Vamos a poner el segundo take profit, 89.500. El tercero sería 90.100. Y el tercero va a ser de 90.400. Repito, modifiqué el test profit. Primer test profit, 89.000. Perdón, 89.500. El segundo, 90 con 100. Y el tercero, 90 con 500. Perfecto, ahora vamos a ver el gráfico. Un segundo, el gas. El gas tendría que subir por lo menos hasta los 4.027. Y luego, si rompe la media móvil, estamos hablando de una subida de 4.105. Muy bien, ¿tiene alguna otra pregunta que hacerme? Muy bien, estimados, les deseo éxitos
en esta operativa. Espero verlo en los próximos webinarios. Recuerden, hoy está Andy Sisson, Coca-Cola, Philip Morris y AstraZeneca. Hasta luego.